Muy buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Florentino Díaz Ahumada y es una gran alegría poder encontrarme con ustedes nuevamente en esta edición de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Para mí es una gran alegría, un momento muy especial. Estos instantes que nos permitimos dialogar, reflexionar, también leer, por supuesto, a los grandes representantes, exponentes de nuestra literatura, de las artes. Y asimismo poder realizar este diálogo con las obras de muchas personalidades de la literatura. Y hoy tengo el gran honor, la enorme alegría y también lo expreso con gratitud de poder estar aquí en estos momentos con la obra de uno de los grandes maestros de la poesía hispanoamericana, latinoamericana, evidentemente también del Perú, ¿no? Como es nuestro querido poeta Enrique Verástegui. Y vamos a tener el honor de poder encontrarnos con su obra y sobre todo con un libro muy muy significativo para mí, porque tuve la suerte de participar en la presentación de este libro que se diera allá en el año 99 en el Centro Cultural de España, junto al maestro Enrique Verástegui y al maestro Luis Jaime Cisneros, en la presentación del libro Ensayo sobre Ingeniería. Entonces, bueno, es una experiencia muy, muy hermosa poder adentrarnos en los espacios de la creatividad. Es una experiencia muy hermosa adentrarnos en los espacios de la posibilidad de la poesía y sobre todo reencontrarnos ahora en esta fecha de julio 21 con la obra de uno de nuestros grandes poetas de las letras castellanas y peruanas, como es Enrique Verástegui. Entonces, yo quisiera agradecer al programa Lima Lee por la oportunidad de permitirme estos momentos de reflexión, estos momentos de encuentro y esta lectura. La obra de Enrique Verástegui es muy vasta, es una obra muy grande, pero por eso mismo me voy a enfocar en la lectura de uno de sus, personalmente, creo yo, uno de sus libros a los que yo siempre acudo, a un libro al que siempre retorno. Y me refiero a este ensayo sobre ingeniería. Pero vamos primero a comentar un poco sobre Enrique Verástegui. Él es un poeta multidisciplinario también, fue poeta, ensayista, filósofo, ha desarrollado también obra narrativa, en cuento, novela, en su obra dramatúrgica, como guionista a sí mismo. Tiene también una obra musical, Enrique Verástegui, y también pictórica. Y asimismo, Enrique Verástegui se adentra en
en la especulación también matemática, en la lógica. Y bueno, uno de los fundadores del movimiento Hora Cero, junto a los poetas Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz, Jorge Nájar, entre otros grandes poetas, Carmen Ollé, ¿no? Y bueno, él nace en San Vicente de Cañete, en 24 de abril de 1950. Y fallece el 27 de julio de 2018, ¿no? Quiero comentar que tuve, esos encuentros especiales, tuve la oportunidad de participar del último recital que nos concediera el maestro Enrique Verástegui en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en Camino Real, y tuve la oportunidad de escucharlo. Horas después, el maestro Verástegui dejaría nuestro mundo, y su obra permanece y sigue en nosotros. En ese sentido, es bastante significativo permitirnos esta entrada a la obra del maestro Enrique Verástegui, ¿no? Bueno, podemos mencionar también asimismo uno de los grandes libros de maestro Enrique Verástegui, ha sido, pues, por ejemplo, su primera publicación, ¿no? Con solo 21 años, que tiene como nombre En los extramuros del mundo, ¿no? Un libro se publica en 1971, como les digo, con solo 21 años, y que luego ha tenido otras ediciones, ¿no? Y yo tengo también aquí la edición que se hiciera ahora en España, ¿no? Es una edición que se realizó el 2019 y que se ha realizado luego de casi 50 años, ¿no? 48 años. Podríamos decir que se cumplen en este año 50 años de la aparición de los extramuros, en los extramuros del mundo. Enrique Verástegui es un poeta muy complejo, muy, muy diverso. El propósito de este programa, el propósito de esta transmisión, es invitar a las ciudadanas y ciudadanos interesados en la literatura, o quizás también en la creación literaria, poética, a leer, a investigar, a dejarse acompañar por la obra de Enrique Verástegui Peláez. Bueno, quiero mostrarles algunas, no tengo todos los libros del maestro Enrique Verástegui aquí conmigo, porque también es una cuantiosa bibliografía la que disponemos de su obra. Pero voy a contar un testimonio, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer al gran maestro Enrique Verástegui el año 98. Yo en la niñez, en la infancia, tenía una vocación, un interés, un deslumbramiento por el mundo de la astronomía, el mundo de las estrellas, el mundo de la cosmología, el nacimiento, la creación del universo, la fascinante experiencia de cómo el universo se teje
lo más grande, como las galaxias o los cúmulos de galaxias, y lo más pequeño, como las partículas subatómicas. Jorge Eduardo Eielson, poeta que abordaremos también en este ciclo de encuentros entre julio y agosto, en una entrevista con la poeta y ensayista, crítica literaria, Marta Canfield, menciona que una de sus grandes preocupaciones, grandes reflexiones, lo inspiraba aquella pregunta que podía enunciarse de la siguiente manera: ¿qué es lo que une la inmensidad del universo con lo más pequeño de él? Y él lo responde en algún momento y lo enuncia como la música. Enrique Verástegui también es un poeta que nos lleva a esa dimensión de la música. Y vamos a encontrarnos con este poema, que es también una novedad. Porque siempre, bueno, los poemas, los libros más conocidos del maestro Enrique Verástegui son En los extramuros del mundo. Tengo conmigo también la edición que se hiciera en México y que en un accidente, en una mudanza, sufrió, bueno, un daño en la cubierta, y luego yo tuve la oportunidad de poder reparar, ¿no?, esa cubierta, y lo diseñé con la imagen. La foto del maestro Enrique, aquí, entre las estrellas. Me parecía que era importante poder realizar este homenaje personal con la imagen del maestro entre las estrellas, porque Enrique Verástegui es un poeta también del cosmos. Un poeta que nos invita a encontrarnos con ese misterio del universo. Bueno, tengo esta edición, Splendor, ¿no? Es una obra muy voluminosa que reúne varios libros de Enrique Verástegui, una edición de casi 1000 páginas, y en las que están pues los libros de Monte de Goce, La Ética, entre otros títulos, ¿no? Voy a solamente enumerar: está Monte de Goce, ¿no?, el Taki Onkoi, Angelus Novus, el 1, Angelus Novus 2 y Albus. Enrique Verástegui tiene una propuesta donde la poesía es una forma de conocimiento, donde la poesía no solamente es la expresión del sentir, ¿no?, que es muy importante, sino la poesía es una manera, un puente, un trayecto, un viajar mismo, en el cual nuestra conciencia se adentra en las posibilidades de los múltiples lenguajes del cosmos. En ese sentido, me gustaría expresar aquí que, dado los temas que Enrique Verástegui abordó, aborda en su obra, porque cada vez que nos encontramos con su obra es un presente que nace entre el lector y la obra. Pues Enrique Verástegui, por los temas que aborda, que son el tema de la ciudad, el tema de la subjetividad del ser humano en la ciudad, en una ciudad que a veces, muchas veces es represiva, que muchas veces es que hay que transformar, que muchas veces también es inspiradora. Hay expresiones de la ciudad poética en la obra de Enrique Verástegui, pero también explora el cuerpo. Enrique Verástegui nos lleva a la percepción, a la
a la profundización de esa dimensión, en el más amplio sentido, erótica del ser humano. De ahí monte de goce. Pero este erotismo carnal también, este erotismo sensual, a la vez está, no se queda solamente en esas dimensiones, ¿no? Que son también las dimensiones que nos corresponden como humanos, sino entra también al erotismo de esa sensualidad espiritual, al erotismo del propio decir, de la propia expresión poética. Y en ese erotismo, en esa manifestación, se unen el saber, se unen el compartir, se une la ciudad, se une el rol, el papel, el llamado transformador de mujeres y hombres, de seres humanos, que no venimos al mundo por una casualidad, por un sinsentido, por un azar, por una devastadora insignificancia del universo. No. Venimos y estamos en este mundo como seres encarnados, pero espirituales, poéticos. Y Enrique Verástegui nos llama a eso. Y por eso también se adentra en la lógica, en las matemáticas. Porque su obra no solamente tiene este carácter sensorial, sensual, rítmico. Su obra también tiene y nos lleva como los grandes escritores, los hacedores de tratados de conocimiento clásicos, como Lucrecio en Rerum Natura, un libro que el maestro Verástegui admiraba muchísimo y que lo menciona también entre sus lecturas, las cuales él retornaba siempre. También él nos lleva al conocimiento, al erotismo del saber. Saber, buscar saber, es saborear la realidad. Y buscar saber es saborear que no sabemos. Porque quien se adentra en el saber, sabe para saber que no sabe. Quien se adentra en el saber, quien se adentra en el erotismo del saber, sabe el sabor del saber. Y ese saber es darse cuenta que no se sabe. Porque quien se adentra en el saber y se yergue en la soberbia, quizás de pensar que tiene la última palabra en este inmenso y vastísimo universo, realmente no sabe que su saber es limitado. Entonces, la actitud del poeta es como se hace confluyente con la actitud de quien busca amar el saber. Aquel filósofo, aquel que ama la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sino un sabor que no solamente se expresa en nuestro conocer
mental, sino en nuestra actitud, en nuestro sentir, en nuestro saber sentir, saber estar, en nuestro apropiado devenir frente a las circunstancias. Y en ese sentido, Enrique Verástegui nos está haciendo su evolución como poeta y recordando siempre que el poeta es un ser que somos todos, sí, que somos todos en la medida en que tomamos conciencia y nos comprometemos a ese saber. Entonces, no es la poesía solamente una dimensión, como a veces, bueno, se ha tomado cuando bueno, en algunos aspectos de nuestra formación escolar, como una manera de conmemorar algo, como una manera de expresar tu querer, tus sentimientos hacia algo, hacia alguien, ¿no? La poesía, en el amplio sentido de la palabra, la poesía como expresión creadora del lenguaje, nos lleva hacia un saber. Y eso es también permitirnos conocer, involucrarnos, saber danzar, adaptarnos. Y sobre todo, y por eso el maestro Verástegui realiza la ética al final, en la culminación de su obra, ¿no? La ética, porque si el saber no viene de una mar, ¿qué tipo de saber es ese? Entonces está el amar, el eros, que nos lleva a este saber, a este saborear la preciosa cadencia de todos los lenguajes, como una música, la música que nos toca con sonidos, la preciosa cadencia de todos los lenguajes se hacen presente para cortejar el instante del aquí y ahora. Y entonces nos sentimos unidos, nos sentimos fundidos a este instante. Y se vuelve a despertar en nosotros, como contábamos en nuestras transmisiones anteriores sobre Dante Alighieri, otro autor que el maestro Verástegui admiraba muchísimo y a quien va a hacer también referencia en el texto que voy a leer a continuación, el ensayo sobre ingeniería. Fijémonos en el título, Ensayo sobre Ingeniería. Y vamos con esta reflexión. Ensayos. Pareciera un tratado, la ingeniería, ¿no? Un ámbito donde se conjuga la ciencia y el quehacer. La acción, la teoría y la acción, un ámbito también transformador. Y sin embargo es un poeta quien lo expresa de esa manera, su libro, Ensayo sobre Ingeniería, un libro de delgada dimensión, Ensayo sobre Ingeniería,
1999, una primera edición de octubre de 1999. Uno de los recuerdos que lo presentamos en noviembre 99, la edición a cargo de Gonzalo Pastor, editor, y al cuidado de Antonio de Saavedra y de Andrea Bartz, ¿no? Ensayo sobre ingeniería. Y nos dice lo siguiente en la introducción, el maestro Veraste. Dice: siempre he pensado que el arte es tecnología. Siempre he pensado que el arte es tecnología y que la tecnología es arte. Cuando empleamos ambos conceptos dentro de una ecuación que los identifica, quiero decir que el desarrollo de la tecnología tiende al arte y que el arte se desarrolla a través de la tecnología. Si hablo de ingeniería es porque me interesa destacar la arquitectura del conocimiento, pero cuando hablo de arte no destaco más que el saber de la arquitectura. Así, arte y tecnología se equiparan. A través de toda mi obra poética, no he hecho más que equiparar el vacío y la plenitud. Ese vacío es el contenido y la plenitud, la forma. Cuando hablo de vacío, me refiero a los temas más que al contenido. Cuando hablo de plenitud, me refiero más al sentido que a la noche. Aparece. Ese vacío no es otro que la ingeniería, entendida como ciencia empírica. Pero esa plenitud no es otra que el arte considerado como matemática de la forma. Por eso ahora, cuando hago el necesario recuento de la producción del milenio, me refiero sobre todo a la ingeniería considerada como matemática de la forma. Esa forma es también la del arte, que de ese modo es presentado como algo tan útil como el pulsar, es presentado como algo tan útil como pulsar una cuerda de laúd de mi corazón, cuya música es mi cerebro. Desde ya en la introducción de este texto, nos está planteando diversas reflexiones, muy, muy importantes, ¿no? Nos habla de arte. Nos habla de una relación entre arte y tecnología. Nos habla de vacío, de una relación entre vacío y plenitud. Luego nos habla de una correspondencia entre arte, vacío, tecnología, plenitud. Y luego nos dice, nos menciona que ante todo esto que nos está expresando, nos dice: por eso, cuando hago el necesario recuento de la producción del milenio, este ensayo sobre ingeniería es una suerte de síntesis, síntesis que se permite precisamente, y vamos a llamarlo desde ahora así, se permite, y con una trascendencia enorme, la ciencia poética. Síntesis. El ensayo sobre ingeniería nos lo dice aquí, al menos yo lo entiendo así. Por eso ahora,
está en el contexto de la introducción. Ahora que vamos a entrar a este texto, a este libro. Por eso ahora, cuando hago el necesario recuento de la producción del milenio, este libro se publica en 99, el año de la culminación del milenio. Ese año, en noviembre del 99, tengo entendido que se presentó este libro, como ya he mencionado, tuve el honor de participar en la mesa de presentación junto al maestro Luis Jaime Cisneros, quien fuera también mi profesor, mi maestro en la Facultad de Literatura, y por supuesto frente al autor, al gran poeta Enrique Verástegui. Estábamos ahí en la mesa de presentación, en el Centro Cultural de España. Yo, bueno, recién con una obra publicada, y atendiendo a la generosidad, a la gentileza del maestro Enrique Verástegui, que veía en mí un poeta joven que muy, muy adepto a su obra, me invitó muy generosamente y me sentía yo, como alguna vez también mencionó Newton, en hombros de gigante. Ahí en esa mesa. O como en algún momento también lo menciona Dante Alighieri. Bueno, gracias a eso puedo evocarles ahora esta memoria. Y hacer esta reflexión. Lo que está manifestando aquí Enrique Verástegui es en este ensayo sobre ingeniería, libro que se publica en el último año del milenio anterior. Siglo XX. Es el recuento necesario de la producción del milenio. Me refiero sobre todo a la ingeniería considerada como matemática de la forma. Ya Enrique Verástegui en este libro nos está diciendo que desde su sentir, desde su perspectiva, él mencionaba que él era un ingeniero también, ¿no? Y aquí podemos comprender, aquí podemos tener una clave para los investigadores. ¿Y a qué se refiere Enrique Verástegui también? ¿Qué cosa es ser un ingeniero en el ámbito poético, en el ámbito creador? Podríamos decir, por ejemplo, si un ingeniero hace una obra, realiza una obra maravillosa, pero eso, este ingeniero es un poeta de la ingeniería, ¿no? Pero ¿cómo podemos entender a un poeta como un ingeniero de la poesía, ¿no? Es lo que vamos a contemplar en este ensayo sobre ingeniería. Que podríamos, haciendo la interpretación, podríamos frasearlo, expresarlo de esta otra manera. Un texto, un desarrollo a partir de la relación entre arte y tecnología, vacío y plenitud, y entendiendo al autor que comprende la realidad cultural, simbólica del ser humano como una acción matemática también. Una acción matemática de la forma. Y cuando hablamos de matemáticas no hablamos de una invención humana solamente, ¿no? Porque la matemática se muestra como una estructura, como un acontecimiento que se encuentra válido en el universo. Entonces no es algo solamente de los humanos. La matemática, como también lo transmitía la famosa escuela pitagórica, con el conocimiento, los números sagrados, la geometría sagrada, la matemática también tiene en su origen una ciencia tradicional. ¿Y a qué nos referimos con una ciencia tradicional? Pues una ciencia que
que no contempla el mundo como una, como mencionaban casi al inicio de esta transmisión, que no contempla el mundo como un mundo de acontecimientos materiales, físicos, aleatorios, y que bueno, estamos, qué pena, ¿no? Somos unas conciencias que no sabemos nuestro origen, no sabemos por qué estamos aquí, ¿no? Porque este es un universo físico, y es un universo lleno de acciones y reacciones y micropartículas, y llegará un momento en que lo entenderemos por completo cuando sepamos, ¿no? Cada vez introducirnos más en esta materialidad que se nos escurre, ¿no? No, 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 no. La ciencia tradicional no lo ve así el universo. Toda la humanidad, desde su origen, hasta hace no pocos siglos, siempre ha comprendido que todo lo visible, todo lo que podríamos denominar materialidad, es una expresión de lo invisible. Que existen correspondencias que al parecer no dejan desapercibidos a las sensibilidades poéticas, como por ejemplo Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, ¿no? El tremendo poeta alemán, autor de Fausto, tantas obras, ¿no? Las penas del joven Werther, ¿no? Que fue como un bestseller, ¿no? En Europa, cuando él apenas contaba con unos veintitantos años, ¿no? Bestseller en Europa, ¿no? La primera mitad del siglo XIX, ¿no? Bueno, o comienzo del siglo XIX, ¿no? Las desventuras del joven Werther, ¿no? También lo traducen así, ¿no? Y Goethe plantea, por ejemplo, también otra visión de la ciencia, no esta ciencia que ve los acontecimientos de manera en la que, bueno, pues no hay una relación quizás, ¿no? Hay una relación, pues sí, claro, causa-efecto, ¿no? Pero no hay una relación integradora. Y qué bueno, de alguna manera, pues nos ha llevado también a compartir yo lo llamaría esta llamada ideología, ¿no? Del positivismo, ¿no? Y que de alguna manera las humanidades se han también decidido, ¿no? A mi parecer, de alguna forma penosamente, subyugar, ¿no? Bajo esta perspectiva, esta ideología positivista en el fondo, ¿no? Esto de que una causa, un efecto, un objetivo específico y luego, en fin, ¿no? Como si fuese pues, algo muy estructurado, ¿no? Cuando hay muchas maneras de aproximarnos, de encontrarnos, de integrar, de metaforizar. Enrique Verástegui nos está presentando un encuentro con el saber. Es un encuentro con el saber. No es alguien que está expresando, jugando con las palabras, como decía Platón en el Cratilo, ¿no? Creo que en ese diálogo, ¿no? Decía, de que, oye, el sofista, ¿no? Son elocuentes, son personas elocuentes, son ustedes recordarán, ¿no? La escuela sofista, ¿no? Podían contraargumentar, sacar de una mentira una verdad, de una verdad volverlo una mentira, en fin, ¿no? Por decirlo de una manera muy, muy simplista, ¿no? Pero evidentemente también había una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de saber, ¿no? Pero luego ha pasado, digamos, para el común conocimiento, ¿no? Estoy seguro que si profundizamos en esa escuela también vamos a encontrar una búsqueda también de un saber real, ¿no? Pero bueno, ha pasado a la historia un poco como un sofista, y no seas un sofista, ¿no? Como alguien que, bueno, te puede jugar con las palabras, ¿no? Y finalmente la intención no es llegar a una certidumbre, sino a una persuasión, a un conocimiento, a una
a sentirnos persuadidos pues con respecto a algo, ¿no? No es este el caso, ¿no? Platón pregunta por eso, ¿de qué es tan elocuente el sofista, ¿no? O sea, es muy, oye, qué elocuente es, ya, pero ¿cuál es el saber al que te está invitando? Eso habría que preguntarnos, ¿no? Cuando escuchamos grandes discursos, quizás, cuando leemos una obra, ¿no? ¿Cuál es el saber al que me está invitando? Para no quedarnos solamente con la parafernalia, pues, verbal, ¿no? ¿Cuál es el saber al que me está invitando? Y esto, esta obra, como la obra en conjunto de Enrique Veraste, no obedece a una elocuencia elocuente puramente por el gusto de serlo, ¿no? Nos está llevando un saber. Y estamos en la introducción. Dice, el contenido entonces es la relación entre el vacío y la plenitud. Ese vacío no es otro que la ingeniería entendida como ciencia empírica. Esa plenitud no es otra que el arte considerado como matemática de la forma. El arte es una matemática de la forma. Muy bonita esta metáfora, ¿no? El arte es una matemática de la forma. Por eso ahora, cuando hago el necesario recuento de la producción del milenio, me refiero sobre todo a la ingeniería considerada como matemática de la forma. Entonces, ingeniería y arte son lo mismo, ¿no? Porque acaba de decir hace un instante que el arte, dice, la ingeniería no es otra que el arte considerado como matemática de la forma. Y lo vuelve a decir de otra manera, ¿no? Sobre todo la ingeniería considerada como matemática de la forma. Entonces, ingeniería y arte. Está desarrollando, expresándonos una equivalencia. Esta forma, esa forma es también la del arte, ¿no? Vuelve a decir. Que de ese modo, y acá viene una preocupación, ¿no? Que bueno, hemos tenido todos los que más nos hemos dedicado al arte, nos dedicamos al arte, a lo que llamamos arte, ¿no? O lo que, bueno, en conjunto la sociedad ha tendido a llamar arte, pero por eso dice, esa forma es también la del arte que, de ese modo, es presentado como algo tan útil, ¿no? El arte es presentado como algo útil, ¿por qué? Bueno, muchas veces se ha dicho, y siempre se ha dicho, de que el arte, pues, esa forma es también la del arte, que de ese modo es presentado como algo tan útil como el pulsar una cuerda de laúd. Miren, es bien interesante esto, ¿eh? Porque pareciera que Enrique Veraste nos fuera a decir, o el autor, ¿no? Nos fuera a decir, el arte es útil, entonces es tan útil como, bueno, nos dirá pues algo que nosotros conocemos que es útil, ¿no? Tan útil como construir un puente, ¿no? Bueno, todo el mundo puede decir, bueno, un puente tiene una utilidad evidente, ¿no? Como hacer un lapicero, ¿no? Una utilidad, ¿no? Ok. Pero nos dice algo maravilloso, que no esperamos. El arte es presentado como algo tan útil como pulsar una cuerda de laúd. Miren esta imagen. El arte es tan útil, yo les voy a presentar, yo lo parafraseo así, ¿no? He reflexionado sobre todo esto, lo que van ustedes a continuación a ver, lo voy a parafrasear, no de una forma poética, evidentemente, como lo hace bellísimamente el maestro aquí, ¿no? Pero yo lo entiendo así, ¿no? Una de las primeras, pero yo me arriesgo a dar esta primera interpretación. Les voy a presentar en este texto, en forma poética,
Ingeniería. Y les voy a hablar de la ingeniería porque la ingeniería es arte y el arte es ingeniería. Y les voy a mostrar que el arte es total, plena y completamente útil. Pero no útil como tú esperas que sea. Es útil como pulsar una cuerda de laúd. Esa vibración nos envuelve nuevamente, nos lleva nuevamente a la dimensión espiritual. Es útil porque te va a permitir reconocer, humano, humana, lector, lectora, te va a permitir reconocer lo que nuestra civilización ha olvidado. Venimos de lo sutil, de lo invisible. Es tan útil como pulsar una cuerda de laúd. El laúd de mi corazón, cuya música es mi cerebro. Y eso es la introducción. Estamos en solo la introducción al ensayo sobre ingeniería del gran maestro Enrique Verástegui Peláez. Y eso es el arte. El arte, cuando entra en estas dimensiones, no digamos en dimensiones circunstanciales, ¿no? Quizás solamente, bueno, de temperamento, ¿no? Sino me refiero a cómo el arte entra en estas sintonías especulativas. Cómo el arte desarrolla teorías, cómo el arte en sí, la obra literaria, el poema, el cuento, la novela, los géneros que ustedes, cualquiera que puedan imaginar y cualquiera que ya se esté inventando en este momento, inmediatamente te lleva a un saber, a un saber. El laúd de mi corazón, cuya música es mi cerebro. La siguiente página. Ensayo sobre ingeniería. Voy a leer solamente por términos de tiempo y porque vamos a continuar en otras transmisiones con la reflexión sobre lo que nos transmite esta hermosísima poética. Leeré estos versos. Salgo al atardecer a una terraza de Ramblas de Cataluña para beber una cerveza, las flores del estío. Mi hotel es Flor Parks, donde escandinavas desnudas observan mi leve revolotear sobre esas ventanas a la calle donde mi tribu descansa. Históricamente era septiembre cuando llegué a Barcelona, 1976, fiesta del equinoccio de otoño, pero ahora, 1996, desde San Vicente de Cañete, es 21 de marzo, fiesta del equinoccio de primavera, donde Enrique Verástegui e Ishta se encuentran para conversar de matemáticas, geometrías, flores. Maciel se contornea sobre el micrófono, desgarrándose. Un cuerpo que no ha conocido el orgasmo aún, sus labios entreabiertos florecen para mí. Dos soñadores o también dos exquisitos académicos extienden las manos pálidas, delicadas, que trasladan la torre en sentido inverso, haciendo enroque, mientras uno de ellos contesta moviendo el caballo hacia adelante. Se han saludado. Ella es diosa, yo ingeniero. Un violín gitano tiembla bajo una rosa encarnada. Y quedémonos con ese sabor, con ese saber, en estos primeros versos de un extenso poema. Hermosísimo, el ensayo
sobre ingeniería, el maestro Enrique Verástegui Peláez. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión, en Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Muchísimas gracias.